muchachos, este era el ruteo que ustedes tenían que desarrollar. ¿Lo hicieron todos? No, profe. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo hicieron? La verdad, se me fue que había que hacer esta tarea. No me acordaba. ¿Estamos mal? Súper mal. No. ¿Qué quiere que le diga? A ver. Veamos. ¿Les doy tiempo para que lo hagan ustedes o lo hago yo? ¿Qué prefieren? Denos tiempo. Ya. Son las 10:18. No, nos vemos a las 10:30, ¿les parece? 12 minutos, yo creo que es suficiente para ir viendo si es que lo manejan o no. Mientras tanto, yo voy a preparar la tabla. Por si no lo tienen, le estoy copiando el link para que todos accedan. Está ahí en la página de Progra, certamen anteriores. Se van al primer certamen 2018, segundo semestre. Ya, muchachos, ¿cómo están? Bien, profe. Bien, profe. ¿Cómo les fue? ¿Y usted cómo está? Terminando. ¿Terminando? Bien. Rápidamente vamos a hacer el roteo para repasar algunas cosas, ¿cierto? Como les dije, muchachos, hoy día todos tienen acceso a Excel, ¿cierto? Sí, profe. ¿Todos? Sí, profe. Ya. Ya, porque lo ideal es que ustedes hagan los strings con doble comilla. 1, 5, 13, 18, guión 19. Cierran doble comilla para que les quede los strings con doble comilla. Si colocan comilla simple van a tener problemas. O sea, se les va a quitar, se les va a borrar las de acá. Deberían colocar doble comilla simple al inicio. ¿Ya? Pero coloquen comilla doble para que sea más sencillo para ustedes. Después, dice que acá en la A llamamos a la función F1 con el valor N, donde N es este string. Me voy a la función F1 y lo que llevo es este string. ¿Dónde lo voy a guardar en la función F1? En ST. Entonces, técnicamente, ustedes lo que hacen es acá en ST. Ese es un tema de haberlo copiado sin comillas. Y ahí tienen la comilla, ¿cierto? Ahí tienen otro string que es ST. Después nos dicen que el C vale 0. Después nos dicen que H es el largo de ST. El largo de ST es, acuérdense que parten del 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces el H va a ser 12. ¿De acuerdo? Y después el S toma el valor 0. Mientras C sea menor que H, C vale 0. Es menor que 12, verdadero. Como es verdadero, ingreso acá a esta condición. C es distinto de H menos 1, 0. Es distinto de 11, verdadero. Y el string de C más 1, el string de C más 1, como estamos hablando aquí, estamos usando el operador corchete, ahí estoy enumerando desde 0 por la posición. Este es el 0. C más 1, el C vale 0 más 1, entonces estoy hablando del string 1. El string 1 es ese guión, ¿sí? El guión es distinto, o sea, ¿es igual a guión? Ah, me dicen, el string de C más 1, guión, ¿es igual a guión? Verdadero. Verdadero y verdadero
me da verdadero. Por tanto, toda la condición if es verdadera. Como toda la condición del if es verdadera, ingreso al if y al c lo aumento en 2. Entonces, 0 más 2, 2. Como entré al if, no entro al else y paso directamente al s más 1. Entonces, mi s aumenta en 1. Acá no es que pase al tiro del return, porque todavía no estoy dentro de un while. Entonces, tengo que volver arriba a preguntar. C es menor que h, 2 es menor que 12, correcto. 2 es distinto de 11, ¿sí? A ver, me Sí, están profe. diciendo que el h es 11. Déjenme revisar. Yo tengo entendido que es 12, ¿eh? Estoy ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, El profe no se 8, cuenta del 9, cero. 10, 11, 12. No, el len, muchachos, se cuenta del 1, el largo. Si ustedes tienen una letra, el len de A es 1, no es 0. Para colocar las posiciones, parten del 0. ¿Ya? No es lo mismo cuando ustedes usan el corchete, porque por ejemplo acá, para usar el corchete, claro, el 0 es el 1, el 1 es el guión. Por eso acá, 0, que era C, 0 más 1 es 1. Entonces, si voy a sacar el carácter en la posición 1, es el guión. Guión es igual a guión, verdadero. ¿De acuerdo? Para sacar, cuando usan el corchete para sacar a los elementos de un string, ustedes tienen que colocar de 0. Pero para contar, ustedes son 1. Es decir, en el curso, supongamos que yo tenga la lista del curso. Yo sé que ustedes son 30 estudiantes. Y los voy a contar desde el 1. ¿Ya? Pero a lo mejor en la lista del curso, el estudiante 1 lo tengo en la posición 0. Eso es lo que estamos diciendo acá. Una cosa es cantidad, la otra cosa es para enumerar. ¿De acuerdo? Los string, para sacarlos por posición, tengo que enumerarlos de 0, pero para contar, conteo de 1. ¿Ya? ¿Claro? Sí, ¿Quedó claro, profe. no? Ya, entonces Sí. estamos acá. S más igual 1, ¿cierto? Volvíamos arriba. C que vale 2. C es menor que 12, verdadero. C que es 2 es distinto de 11, verdadero. El string de C más 1, C vale 2, más 1, 3. Entonces voy a buscar el string en la posición 3. 0, 1, 2, 3. El string en la posición 3 es este guión nuevamente. ¿De acuerdo? Entonces, el string en la posición 3 es igual a guión, verdadero. Como es verdadero, y lo anterior también era verdadero, verdadero y verdadero es verdadero, e ingreso al if. C lo aumento en 2. Entonces, C va a ser 2. Como entré al if, no entro al else y paso al s a aumentar en 1. Vuelvo al while arriba. C. Profe, ¿No sería perdón, ¿el 4? C no sería 4? Sí. Ese me he dado cuenta ahora que. Y el S 4. Era más. 2. S más 2. ¿Ya? Y ese 2, profe. S sería 2. No aumente nada. ¿Ya? 4 y 2. Vuelvo arriba. C que vale 4. Es menor que 12. Verdadero. 4 es distinto de 11. Verdadero. Y acá, el string de 5, porque C vale 4, más 1, el string de 5, o sea, tengo que ir a la posición 5. Esta es la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5. La posición 5 sería este 3. Entonces, C, o sea, ST 5 es 3. Es igual a guión, 3. Es igual a guión, falso. Falso y verdadero me da falso. Por lo tanto, no entro al if. Me voy al else. Y a mi C lo aumento en 3. Entonces ahora acá 4 más 3, 7. Y después del else paso al S. Y el S aumenta en 1, se transforma en 3. Vuelvo arriba. Disculpe, me perdí ahí. ¿Por qué 7 y no 6? Porque acá el C más 1, que era el 5, ¿sí? Si tú sacas el elemento en la posición 5 de tu string, el elemento es, ese es el 0, ese es el 1, ese es el 2, ese es el 3, ese es el 4, ese es el 5. Es decir, el elemento que está en la posición 5 es el 3. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería esto. ST de 5 es 3. 3 es igual al guión, falso. Falso y verdadero me da falso. Como es falso, no entro al if, me voy al else. Y acá al else me dice a C, auméntale 3. C valía 4, más 3, 7.
y luego el S aumenta en 1. Entonces mi S quedaría en 3. ¿Se entendió? Gracias, profe. Sí, ahí sí caché bien. Vuelvo arriba. C, que 7 es menor que 12, verdadero. 7 es distinto de 11, verdadero. Y el siguiente carácter, C más 1. C vale 7 más 1 sería 8. Este era el 5, ¿cierto? 5, 6, 7, 8. Ahora tengo el 8. Entonces, ST de 8 es el 8. ¿Es igual a guión? No, porque 8 no es igual a guión. Entonces, esto me da falso. Verdadero y falso me da todo falso. Por lo tanto, no entro al if, me voy al else. Y el else aumenta en 3, el valor C. C vale 7 más 3 vale 10. ¿De acuerdo? Entonces vuelvo arriba otra vez acá, porque llegué acá. Ah, no, 10 y el C aumenta en 1. 4. Por acá del else pasamos a 3 y después pasamos al S y el S que era 3 más 1 queda 4. Vuelvo arriba. C vale 10. 10 es menor que 12, verdadero. Y el string, el carácter del string ST en la posición C más 1, en la posición 11. ¿Cuál sería la posición 11 acá? Tengo 1, 2, 3, o sea, dijimos que partían de 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. El string en la posición 11 es el 9. ¿Ya? Porque estoy usando corchete. Cuando uso corchete voy a sacar desde la posición 0. No estoy contando. Entonces, 9 es igual al guión. Falso. Falso y verdadero, falso, me voy al else. Entonces, el else hace que el C aumente en 3. 10 más 3 me da 13. ¿Sí? Y después paso y el S aumenta en 1. Quedaría en 5. Vuelvo arriba. 13 es menor que 12. Falso. Y como es falso, sale. ¿Y qué hace? Acá pasa el return. Me retorna S. Y el S es 5. ¿Y este 5 a quién lo retorno? ¿A quién me llamó? ¿Quién llamó a la función F1? Acá, el A. Entonces, acá en el A, ustedes colocan que. Porque acá, técnicamente, muchachos, ustedes. Déjenme. Acá, ustedes, cuando hacen F1, acá retornan el valor. ¿Y qué valor retornaron? 5. Entonces, ustedes el F1 lo cambian por 5. ¿Y qué están haciendo con el 5? Se lo asignan a A. Entonces el A ahora vale 5. El A ahora vale 5. Y después dice print A. Aquí sería con paréntesis porque esta es la notación de 2.7. Sería con paréntesis print A y en pantalla me mostraría 5. Profe, ¿Acuerdo? ¿quedaría el número sin comillas o con las comillas? Siempre en el print, muchachos, va sin comillas. El print, en la pantalla va todo sin comillas. No importa que Pero sea ahí en el string. conteo. Pero en la tabla va con comillas lo que son string. Pero en la pantalla, ustedes cuando imprime Pedro, ustedes no colocan Pedro con comillas en la pantalla. Sí, Siempre que pero está me con. refiero al 5 en el A. ¿Iría con comillas o sin comillas? El 5 sin comillas, porque te retornó S. El S es el contador. El S siempre fue entero. Ah, ya. ¿Ya? De hecho, siempre trabajamos con números enteros. El único que era el string era el ST, pero nunca guardamos ningún string acá. De hecho, los únicos strings son el N y el ST. Los demás son todo entero. Porque C, este C, ¿qué es lo que era para ustedes, muchachos, si estuvieran haciendo el programa? ¿Qué era su C? ¿Qué representaría el C en su programa? La posición cero. El C significaría que es la variable que se va moviendo en las posiciones de los números. Partió en el 0, después en el 2, después en el 4, después en el 7. Fíjense. El 1, esta está en la posición 0. Después 1, 2, ahí el 5 está en la posición 2. 3, 4, el 1 está en la posición 4. 5, 6, 7, el 1 está en la posición 7. Entonces, se da cuenta que este C era el inicio de cada número. Entonces, ¿para qué este? ¿Qué hacía esta función? Si yo le preguntara al muchacho abajo, análisis, ¿qué hace la función F1? ¿Retorna la cantidad de números que tiene el string o no? Correcto.
Me dice cuántos números tiene el string. ¿Estamos de acuerdo? Ojo, que consideran que acá esto funciona solamente para números con uno o dos dígitos. Porque acá cuando, fíjense, cuando no, si yo decía, si el siguiente número, porque estoy parado en la posición C, estoy parado en la posición 0. Si el que viene, el número, el carácter que tengo al lado es igual a un guión, sumo 2. ¿Por qué? Porque me tengo que saltar el guión para llegar al siguiente número. Sumo 2, porque significa que yo soy el número de un dígito. Si el siguiente número que está al lado, porque es el C más 1, que es el que está al lado mío, si el que está al lado mío no es igual a guión, significa que tengo al lado otro dígito, por lo tanto le sumo 3. Porque tengo que saltarme el dígito que tengo al lado, tengo que saltarme el guión, y el siguiente sería el inicio del otro número. ¿Me entienden o no? Entonces acá, si el que está al lado es el guión, entonces me salto 2 espacios, el guión, y quedo en el otro número. Si el que está al lado no es igual al guión, me salto 3. Porque tengo que saltarme el número más el guión para quedar en la posición inicial. Entonces, esto es lo que hacía. Iba saltándose entre un espacio, entre un número y otro número. Dependiendo si era de un dígito o dos dígitos. ¿Se entendió? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muchachos, ¿se entendió o no se entendió? Sí, profe. Sí, profe, ya. Sí se entendió. Muchas gracias. Claro, con el ruteo. Entonces, recuerden, doble comillas, bajar. Me pareciera que el ruteo no es más largo que esto. No sé cuántos pasos hicimos acá, pero por ahí va. ¿De acuerdo? Ya, vamos entonces a la siguiente pregunta. Que era esta, ¿no? Fíjense acá, ¿sí? Entonces, ¿no va a ser necesario hacer el análisis del ruteo? Para este ruteo no. Para el del certamen no. Solamente hay que resolverlo para hacer. El de este ejercicio. Para este, decía aquí que hace la función F1 y dijimos que contaba. Eso. Pero para hoy día, para el certamen, solamente hay que resolverlo y imprimir en pantalla y sería todo. O el análisis igual. Sí. Ah, ya. Hola. Gracias, profe. Están sacando información, ¿eh? Eso no se hace. Ya. Tenemos, pregunta 2, dice, el ministro de Educación de Pitu... fíjense, ¿puede hacer uso de la función definida? Bueno, acá le dicen, el ministro de Educación de Pitonia tiene una política para atender las necesidades que tienen los colegios que están bajo su jurisdicción. Cada vez que se requiere hacer reparaciones en la infraestructura en el colegio, el ministro les sugiere organizar un bingo para que se puedan recaudar los fondos necesarios. Para jugar al bingo se utilizan cartones que contienen N números distintos y desordenados, representados por string de la forma número, guión, número 2, guión, número 3, como el string que teníamos anteriormente, ¿cierto? Con el carácter guión, como separador de los números. Tener en cuenta que los números del cartón están en el rango de 0 a 99, es decir, solo tienen dos dígitos. ¿Sí? En base a lo anterior, se le solicita a usted escriba la función verificar número, que recibe un número y un cartón, ¿ya? Que recibe un string, o sea, un entero, y un string, que es el cartón, ¿sí? Esta función debe retornar true si el número ingresado está contenido en el cartón del bingo y falso en caso contrario. ¿Se entiende, no? Lo que tienen que hacer, por ejemplo, acá, verificar número, ustedes le pasan el 2 y tienen este string. Y como el 2 no está dentro de este cartón, dice falso. Si ustedes le pasan el número 54, y ustedes le pasan acá, pregunta por 54, como está aquí, se dan cuenta que tengo que retornar true. Ya, muchachos. Cuéntenme. ¿Cómo lo harían? Mientras yo abro Python. Cortando y creando un nuevo string. O sea, lee hasta el guión, ahí corta string y compara con el número que dan y si son iguales, que retorne verdadero. Ya, o sea, habría que ir como lo hemos hecho todo el rato, ¿cierto? Recorriendo, cortando. ¿O no? Como hemos hecho los ejercicios anteriores. Sí.
Era, ¿cómo se llama la función? Buscar, ¿no? Verificar número. Validar, creo que. Ya. Verificar número tendríamos el. Recibía el número y el cartón. Estamos viendo la pantalla de Python, ¿no? Sí, bro. Sí. Ustedes hoy día acá arriba van a tener una cosa así como hashtag que diga el link. Y ustedes acá al lado tienen que colocar, por ejemplo, www.youtube/. Ahí tendrían que colocarlo arriba. Eso es lo único que tienen que hacer. Pero ese YouTube, ese link tienen que obtenerlo de YouTube. Ahora, si ustedes no quieren subirlo a YouTube y lo quieren subir a Drive, súbanlo a Drive, pero déjenlo público. Después el link que copien, para que diga que cualquiera que tiene el link puede verlo, para que después podamos verlo y revisarlo. La diferencia que tiene YouTube con Drive es que el Drive no van a poder generar el link hasta que el archivo no esté arriba. Y si tienen internet lento, se les va a demorar un poco bastante. Entonces, por eso les recomendaba a YouTube. No es que usted gane acciones con YouTube ni nada. Ya. Pero tenemos que verificar número. ¿Y si ponemos los links, por si acaso, estaría malo? No. Ahí. Sí, el mismo. Pero ahí lo hacía por el tema del internet nomás. Si lo subieron a YouTube, no hay nada más que hacer. Una vez que está en YouTube y nos mandan ese link, si ustedes quieren cambiar después el video, no, el YouTube le va a crear otro link. Así que estamos bien con eso. ¿De acuerdo? ¿Se entendió o no? En YouTube había que subirle el video como oculto, ¿cierto? Si ustedes lo quieren dejar oculto, sí. Lo pueden dejar oculto o público. Privado no, porque privado no lo podemos ver. Ya. Público, porque ahí la opción le dice que si ustedes si es oculto, le dice, este video al dejarlo oculto lo puede ver solo aquellas personas que tienen el link. Y si usted me va a mandar el link, yo soy una de las personas que tiene el link, lo podría ver. Pero si lo dejas privado, dice que solamente lo puedes ver tú. Y no es lo que yo quiero, porque quiero verlo yo para revisar. ¿Me entiende? Puede ser, creo que, oculto o público, no el privado. Entonces, muchachos, verificar número y cartón. Ya, algunos muchachos en el certamen colocaron if num in cartón return true. Return false. ¿Algunos hicieron eso? ¿Ya? ¿Eso estaría correcto? No. ¿Por qué no estaría correcto, muchachos? Porque si el número 1 podría estar en el 14 el número, por decirlo así. Exactamente. Ese es un error importante. Ya. Que eso le. Ay, me fui por el lado. Déjame que estoy guardando. Programación. Ya. Eso es lo que tienen que saber del IN. El IN sirve, pero tienen que saber que el IN no es preciso. Porque te dicen, ¿está el 1 en el string? Sí, el 1 está en el string, pero está en el 14, no está el 1 solo. ¿Se entiende? Ese era un error que podían tener. Este día en la clase bajaron los archivos que le subió, ¿no? Sí, bro. Ya. Listo. Acá, fíjense. Verificar. Ah, no están viendo. Fíjense. Verificar número. Y si ustedes le pasan el 1 y le pasan el string 12-21-31 por ya, 32. Esto primero, antes lo voy a ejecutar, pero me va a dar un error. ¿Ya? Me va a dar un error. Antes de mostrarle que hay un error, ¿alguien se puede dar cuenta cuál es el error? Sí, solo comparar el primer número. O sea, no ¿Hay un va error de identificación o no? Los números del cartón. No. ¿Qué es lo que era el num? ¿Qué era el num? El número del cartón. ¿Y eso qué es lo que era?
Era el nombre, un entero y un string. ¿Ya? Así que ahí Felipe nos desea bien por el chat, que aquí el error que vamos a tener es que ustedes están comparando, están usando acá, fíjense. Yo le pasé el 1 como entero, y estoy diciendo, el 1 está en el string, entonces dice error, ¿viste? No se puede. ¿Ya? Entonces, ¿qué tendrían que haber hecho ustedes antes de haber hecho esto? Es str. Si el string del número está en el cartón, y ahí sí. Y ahora sí, vamos, hacemos F5, corremos y vamos a llamar la función anterior. Y esta nos va a retornar true. Porque sí, pues el 1 está en el 1, está ahí, está en el 1. Entonces, ¿el 1 está en el string? Sí. ¿Pero es lo que yo quiero? No. Profe, no se ve. Entonces, le mostraba acá, llamé a la función verificar número. Y me dice, ¿el 1 está en el string? Sí, porque está ahí. ¿Ya? Está ahí y también está acá. Entonces, el 1 está en el string, sí, es verdadero. Pero yo, no está el número 1, está como dígito. ¿Me entienden, no? Por eso este error estaría mal. O sea, esta solución estaría incorrecta. Muchos lo resolvieron así. Ese es un misconception, muchachos, importante que tienen que tener en cuenta. Cuidado con el in. Tiene que ser exactamente lo mismo. ¿Cómo lo podrían haber resuelto? Podrían haber hecho lo siguiente ustedes. Cartón es igual a guión más cartón más guión. ¿Qué dice con eso, muchachos? ¿Qué dice con eso? Le agregó los guiones a la izquierda y derecha del número. Sí, ¿para qué? Para que después sepamos que un número válido va a estar entre dos guiones. Exacto. Porque fíjense ustedes, acá, ya lo vieron el cambio que hice, le agregué al cartón, le agregué un guión antes y un guión después. Así todos los números me van a quedar siempre con un guión antes y un guión después. Entonces, después el número que tú me pasas, le agrego un guión antes y un guión después. ¿Sí? Entonces, y voy a tener el número. Entonces, y el número ya lo guardé como string. O sea que lo redefiní. Entonces ahora basta que yo diga si el número está en cartón. ¿Ya? Lo voy a correr F5. ¿Ya? Y si yo copio lo de arriba. ¿Ya? Para que ustedes entiendan. Se dan cuenta que acá anteriormente el único que estaba entre guión era el 21. Al 12 le faltaba antes y al 32 le faltaba después. Entonces al colocarle me va a quedar guión 12, guión 21, guión 32, guión. Y el 1 me va a quedar guión 1, guión. ¿Ah? Estamos viendo el código, profe. Ya. Entonces les decía de que esto es lo que tenía antes. 12-21-32. Al agregar el guión, me va a quedar guión 12-21-32, guión. Como te puse un guión antes, el 12 me queda con un guión antes, un guión después, el 21, un guión antes, un guión después. El 32, un guión antes, un guión después. Y el 1, al transformar el string y colocarlo en guión antes, me va a quedar guión 1, guión. Entonces, si yo digo ahora, verifica el número, guión 1, guión, en este me va a decir que es falso, porque efectivamente el 1 no está. ¿De acuerdo? Y si yo coloco acá, por ejemplo, 21, ahora me va a decir que esto es verdadero. ¿Se entendió o no? ¿Lo entendieron o no lo entendieron? Sí, sí, sí se entiende. Ya, ahora, esa fue una solución que hicieron los estudiantes. ¿Eh? Nosotros cuando hicimos el ejercicio, no lo pensamos que iban a hacer así, pero nos gustó. Porque siempre los estudiantes tienen la gracia de que se les ocurren cosas más sencillas. ¿Ya? Porque, ¿cómo lo pensamos nosotros? Nosotros pensamos acá, por ejemplo, num es igual a que a string de num, para dejarlo todo en string. Después dijimos s igual 0, ¿sí? O sea, p igual 0, y vamos a hacer nuestro s igual a que a vacío. Porque siempre que vamos aquí lo que vamos a hacer es ir recorriendo el string y creando un nuevo string.
hasta que encontremos un guión, que eso lo hemos hecho ya en varias partes, incluso lo tenían que hacer ustedes en la tarea. Entonces ustedes dicen, mientras P sea menor que el len del cartón, ¿sí? Si P vale de 0, y por eso coloco el len, que es menor del cartón, menor estricto, ¿ya? ¿Qué hacen ustedes? Ustedes preguntan, si cartón corchete P es distinto, ¿cómo lo quiero hacer? Es distinto o igual, ya, dejémoslo con igual. Si es igual a guión, ¿qué significa? Que ya tienen un número, ¿sí? Porque cuando llegan al guión, significa que lo anterior debe haber sido un número, ¿no? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profe. Porque acuérdense que ustedes acá en el else van a hacer esto. Else, si no es igual al guión, ustedes lo que van a hacer es S más igual cartón corchete P. Entonces, la primera vez saco el número. ¿Es igual al guión? No. Entonces el número se lo concateno al S. Vuelvo arriba. Acá arriba pregunto si el P es menor que cartón. Es distinto. Van a sacar el siguiente carácter porque esté afuera del if y el else. Tienen que hacer acá un P más igual 1. ¿Por qué hacen el P más igual 1? Para que avance, porque está en la posición 0, después avanza a la posición 1, después la 2, la 3, hasta que llegue al largo del cartón. Entonces, si es distinto de guión, ustedes concatenan. Pero cuando es igual al guión, significa que ustedes ya lograron formar el número. Por ejemplo, sacaron el 12. Entonces, acá preguntan ustedes, oye, el num es igual a S. Si el número es igual a S, encontraron el número. Como encontraron el número, return true. Y después, si es que no es igual al número, ustedes tienen que hacer S igual a vacío. ¿Para qué? Porque como el primer número que encontraron no era igual al número, lo dejan listo para empezar a formar el siguiente número. Porque como acá era igual, no va a entrar el else, vamos a pasar a la siguiente posición y vuelven arriba. ¿Se entendió, no? ¿Se entiende? ¿Se perdieron? Sí, profe, se entendió. Pero hemos hecho ya una, dos, mínimo tres, cuatro veces. Y acá, al final, return false. ¿Por qué al final? Porque si salgo del while y nunca lo encontré, si no retorno verdadero, es porque nunca fue igual. Entonces, cuando termino el ciclo, retorno falso. Porque ya lo comparé con todo. Y este le voy a poner verificar número 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a llamar a la función verificar número 2, F5, lo corremos, ¿cierto? Nos vamos todos a ver los resultados. Ya, y acá yo voy a copiar lo que habíamos hecho anteriormente. Ya, a esta, fíjense, este me daba true, y ahora lo voy a llamar con el verificador número 2. 21, 11, también me dice que es true. Ya, vuelvo a copiar el verificador número, y ahora paso el 1. Esta es la función anterior. Me dice que es falso, y ahora llamo a la función verificar número 2, que es la función que creamos con el ciclo, le pasamos al 1, y nos dice que es falso. O sea, las dos tienen el mismo comportamiento, las dos estarían bien. ¿Dudas, muchachos? ¿Dudas? ¿Alguien se perdió? ¿Alguien no entendió algo, muchachos? Yo me perdí en el primer if que hizo. Ya. O sea, en el segundo. ¿Por qué el número, si es igual al string vacío, me va a retornar verdadero? Eso no entiendo bien. No, es que no es igual al string vacío. Mira, la primera vez, a ver, coloquemos un cartón acá. Dime números de un cartón. 5, 13, 18, 21. Ese es el cartón. Entonces, el número, y estamos buscando el número, ya buscamos el número 9, por decirte algo. No, busquemos el 18. Para que hagamos duración. 18. Ya, el número es 18 como texto, el P vale 0. ¿Sí? P vale 0. El string es vacío. A ver, déjame, a lo mejor te voy a colocar acá P, y te voy a colocar acá al lado el S. El P dijimos que valía 0. Y el string vale vacío. ¿Sí? P, que es 0, es menor que el largo del cartón. ¿Cuánto es el largo?
10. 10, ¿cierto? Ya. 0 es menor que 10. Verdadero. Cartón, corchete P. P vale 0. Cartón, corchete 0. ¿Qué me está sacando cartón, corchete 0? La posición. Me está al colocar 0 acá, me está sacando el elemento que está en la posición 0. El elemento que está en la posición 0 es 5. 5 es igual a guión. 5 es igual a guión. No. No, entonces me voy al else. Y a mi string, que era vacío, le concateno cartón corchete 0. Cartón corchete 0 es 5. Entonces, S más cartón corchete 0, vacío más 5, el S ahora vale 5. ¿De acuerdo? Y después el P aumenta en 1, porque abajo hay un P más 1. El P queda en 1. Vuelvo al while. Ahora P vale 1. ¿Es menor que 10? Verdadero. Cartón, corchete P. Cartón, corchete 1. ¿Es igual a guión? Cartón, corchete 1. ¿Cuánto es cartón, corchete 1? Guión. Guión. ¿Es igual a guión? Verdadero. Num. ¿Cuánto valía num? Dijimos que era 18. 18 es igual a 5. No. No. Entonces no entras al if y pasas acá. Y tu S vuelve a ser vacío ahora. Porque ya el 5 lo desechaste, no te sirvió. Entonces, como entraste al if, acá no entras al else y pasas al P más 1. Y el P se transforma en 2. Vuelves arriba. 2 es menor que 10, verdadero. Cartón, corchete 2. 0, 1, 2. Es el 1. ¿El 1 es igual a guión? No. Entonces te vas al else y a tu string S, que ahora nuevamente es vacío, le concatenas el 1. Entonces tu string ahora, tu S es 1. ¿Sí? ¿Me sigue hasta ahí o no? Sí, profe, ya caché. Ya, entonces pues el P se transforma en 2 más 1, se transforma en 3. Y vuelves arriba. 3 es menor que 10. Correcto. Cartón, corchete 3. Cartón, corchete 3. 0, 1, 2, 3. Es el 3. 3 es igual al guión. No. Como no es igual al guión, sales al else. Y a tu S, que era 1, le concatenas cartón, corchete P, que es el 3. O sea, que es el 3 de acá arriba, que no tiene nada que ver con ese. Ya, 3. Entonces te va a quedar acá. Ahora tu S se transforma en 13. ¿Sí? Y el P se transforma en 4. ¿De acuerdo? Vuelves arriba. 4 es menor que 10. Verdadero. Cartón, corchete 4. 0, 1, 2, 3, 4. Ahora el guión. Cartón, corchete 4 es igual a guión. Verdadero. Num, que era 18, es igual a S, que es 13. No. Entonces redefines tu S. Y tu S ahora se transforma en vacío. Ya, porque como ya no, el 13 no sirvió, lo hace vacío. Y el P aumenta en 5. ¿Se entendió ya, no? Para todos se entendió, ¿no? Quería hacer el segundo caso. Sí. Ya, entonces eso es lo que estamos haciendo. Muchachos, esto lo hemos hecho, esto le sirvió para su tarea, y esto lo hicimos para el control. Una vez me preguntaron el control que tenían ustedes, que les explicábamos cómo se resolverlo. Lo usamos para buscar el número de los... un número dentro de otro, para procesar el número de los promedios de la asignatura. Este patrón lo hemos usado al menos 5 o 6 veces, ¿de acuerdo? Acuérdense, la gracia de hacer ejercicios que ustedes van analizando y viendo lo que aprendieron. Me imagino que esta es la forma que tienen que haber aprendido ustedes para buscar algo en un número. ¿Ya? Listo. Vamos a la siguiente, entonces. A la siguiente pregunta. Ahí hicimos la función buscar, ¿cierto? Después la función B dice, acá, escriba un programa que simule el juego del bingo para dos jugadores y muestre el ganador. Deberá ingresar como entrada dos cartones
de cada jugador y luego los números que vayan saliendo en la tómbola. El ganador será aquel jugador que logre marcar todos los números de su cartón. Si ocurre un empate, deberá indicar que ambos jugadores ganaron. Observaciones. Los datos de la tómbola que se van ingresando serán siempre correctos y no se debe considerar mal uso del programa. Como por ejemplo, ingresar números repetidos ni de tómbola. Es decir, no tienen que validar la lógica. ¿De acuerdo? Porque si tuvieran que validar la lógica, sería más interesante. Pero ahí le decían, asuma que los números que le van a salir, para lo que le van a ingresar, son números reales, correctos. Ya, entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Pedir los dos cartones y luego empezar a pedir números de la tómbola hasta que haya un ganador. ¿Y cuándo sabemos que va a haber un ganador, muchachos? Cuando salgan todos los números del cartón. Ya. ¿Y cómo sabemos eso? Con la función anterior. Con la función 1. Uh-huh. La función 1 arriba. O sea, claro, también no sirve verificar, pero acá esta es la función. ¿Qué hacía esta función, muchachos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Entrega la cantidad de números que del string. Ya. Entonces, wow, copió re mal. Ya, veamos. Esta función. Esto lo puedo sacar porque esto era el programa. Teníamos C, E y acá el while, después era el if. Ya, este va adentro. Este es el else del while. Este era para S y el S siempre tenía que aumentar. Y el return S era al final. Ahí estaba, ¿no? Esa era la función que teníamos nosotros anteriormente. ¿Qué hacía la función F1? ¿Qué hacía la función F1? Entrega la cantidad de números del string. A ver, F5, ¿cierto? Ok. Si yo digo F1 y voy a copiar este cartón. Profe, no se ve. Era para el sistema. Ya, F1, ¿están viendo ahora, no? Sí, profe. F1 y copio el cartón de arriba y me dice que 3. Entonces la función F1 me devuelve la cantidad de números que hay en el cartón. ¿Por qué la tendría que usar? ¿O no la tendría que usar? ¿Qué creen ustedes? ¿Me serviría la función F1 acá? No. ¿No? ¿Cuándo ganaba el bingo 1? Se supone que tiene que mostrar los números que... que aparecen en el cartón, no cuántos números hay en el cartón. Ya, pero tú tienes que, por ejemplo, acá tú pides que tengas en el cartón, ¿cierto? Pero tú dices que este cartón tiene 5 números, va a ganar cuando llegue algún jugador llegue a los 5 números. ¿Me entienden o no? Profe, entonces hay que usar las dos funciones. Las dos funciones anteriores. Porque fíjense un poco ahora, vamos, ahora que entendemos, que espero que hayan entendido un poquito más. Ustedes acá van a hacer ahora el programa principal, abajo, ¿cierto? Porque las funciones tienen que ir arriba. Lo primero que tienen que hacer es cartón 1 va a ser igual a ustedes un input. Y el input que les mostraba era cartón del jugador 1. Cartón del jugador 1. Dos puntos espacio, ¿cierto? Están todos viendo Python, ¿cierto? Sí, profe. Cartón del jugador 2 sería C2. ¿Sí? Ya. Ahora, ustedes debieran empezar a pedir números. ¿Pero hasta cuándo van a estar pidiendo número? Hasta que uno gane. Hasta que uno gane. ¿Cuándo van a saber que ganan? Cuando sea igual al número de... No, se tiene que tener un contador. Ganador 1. Sí, pero cuando el contador sea igual al número total de números del cartón. Sí. Pero tiene que tener dos contadores.
uno para el jugador 1 y uno para el jugador 2. Por eso puse ganador 1, ganador 2. Entonces, usted lo tiene que hacer ahora. Mientras ganador 1 sea menor que F1. ¿Y por qué F1? Porque es la función del cartón 1. Ahora usted bastaría que uno podría decir acá, por ejemplo, números. Números va a ser igual a F1 de del cartón 1. ¿Ya? Entonces, G1 va a ser, mientras G1 sea menor que números. Y G2 sea menor que números. Esa es la condición. Mientras los juegos que yo he ganado, tengo 0. 0 es menor que 4, sí. Y G2 que es 0 es menor que 4, sí. Como ambas son verdaderas, entro al while. ¿Se entiende eso, no? Profe, ¿y por qué ambos contadores tienen que ser solamente con el cartón del jugador 1? Porque se asume que son... Porque si yo hubiera puesto acá F1 de S2, podría alguien decirme, oye, profe, ¿qué pasa si el cartón, un cartón tiene más números que otro? Entonces, para estandarizar, ¿me entendió, no? Pero obviamente yo podría haber puesto FC1 o podría haber puesto FC2, asumiendo de que C1 y C2 debieran tener los mismos números. Así que lo dejamos C2. O podrían haber puesto acá F1 de C1 y F1 de C2. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Sí, profe. Ahora, si usted dice, pero profe, ¿qué pasa si... Me vuelven a decir, profe, ¿qué pasa si un cartón tiene más que otro? Eso no me lo resuelve. Porque acá, por ejemplo, si C1 tiene 3 números y C2 tiene 4, claro, va a ganar, tiene más posibilidades de ganar el jugador 1 porque tiene menos números. Entonces, si ustedes quisieran validar, ustedes dirán hacer acá, mientras F1... Esto no lo pedían, pero lo voy a hacer acá. Mientras F1 de C1 sea distinto de F1 de C2, si la cantidad de números del cartón 1 es distinta a la cantidad de números del cartón 2, ustedes tienen que volver a pedir el. ¿De acuerdo? Ustedes acá vuelven a pedir el cartón, vuelven a ver los cartones, y si son vuelven a y como de acá llegan al final, vuelven al while. Vuelven a llamar a la F1, vuelven a llamar a la F1. Y si les vuelve a decir que es un número distinto, vuelven a pedir el número de cartón. Vuelven a pedir. Acá se pueden quedar un ciclo infinito. Hasta que los cartones sean iguales. Cuando sean iguales, recién van a pasar acá abajo. Eso es como una validación. ¿Me entendieron eso, no? Sí, profe. Miren, lo voy a hacer F5 para que lo veamos. Están viendo la ejecución, ¿no? ¿Están todos viendo acá el llamado? ¿Aló? Sí. Ya. Tengo ahí el cartón 1. Y yo digo ahora... ese. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Déjame mirar. Cartón. C1, input. Mientras F1... de C1 a ver, si son distintos deberá pedir de nuevo, ¿sí o no? Estoy mal, F1 es distinto de F2, sí, F1, sí. Déjeme ver una cosa antes de algo me falló, a ver. F1 de este cartón me da 3 y F1 de este cartón que le agregamos a 8. Que acá le agregué un guión 1, ¿cierto? Me da 4. 3 es distinto de 4. ¿Qué te había pasado? ¿Qué pasó? Que no mostró nada. Acá dice, mientras 3 es distinto de 4, F1, C1, F1, C2.
Ahora déjame ver si llega. Entra. F5. Cartón del jugador 1. Cartón del jugador 2. Plop. Déjenme mirar. F1. No sé quién, ni siquiera entra. Mientras F1. Profe, si lo deja como estaba antes nomás, porque igual le queda poco tiempo para que no. Ah, ya. Ya, no, si esto. Esto es una cosa que no sé por qué no funcionó. Déjenme ahí, lo voy a. Después del último lo voy a dar una vuelta, solo voy a hacer un video para explicarle, pero es una validación. Déjenme la última, que he picado. Esos son iguales que tampoco hace nada. Ya, déjenme. No va por ahí. ¿Qué también usted ha dado esto? ¿Están viendo el código que están viendo? F5. Acá, miren, 12-21-32, 12-21-32. Acá, como son distintos largos, me vuelve a pedir, y le puse jugador 11 para que se den cuenta que ingresaba el wild. Me vuelve a pedir, vuelve a colocar el anterior, vuelvo a colocar acá el 13. Y me vuelve a decir que está mal. Me vuelve a pedir, ¿por qué me va a estar pidiendo todo el rato hasta que sean iguales? Fíjense, nuevamente vuelvo a ingresar lo mismo y le agrego otra cantidad distinta y me vuelve a pedir. ¿Cuándo se va a terminar? Cuando yo ingrese dos iguales. Ahí recién termina. ¿Ya? Y ahí pasaría lo siguiente. Eso es lo que te quería mostrar. ¿Ya? Disculpen ahí. Entonces fíjense acá, mientras sean distintos se queda pegado acá. Se queda pegado hasta que ustedes logren que los cartones sean iguales. Cuando son iguales van a entrar. ¿Ya? Lo anterior era para validar de los cartones son iguales. Ya. Acá teníamos número F1 de C2. Esto era para dejar la cantidad de cartones. Ustedes dicen la cantidad de cartones. Y acá este wild lo que buscaba, muchachos, era que mientras los juegos ganados del jugador 1 sean menor que la cantidad de números que hay en el cartón, y los juegos ganados del número 2 sean menores que la cantidad de números que hay en el cartón 2, ¿ya? Ahí voy a estar pidiendo números. ¿Esa parte no entendieron? Jóvenes. Sí, sí, profe. Ya. Entonces acá, como entré, significa que yo debería pedir un número. Si ustedes lo recuerdan acá, el comportamiento del computador, acá. Acá, pide los números, después ingrese el número de la tómbola, ingrese el número de la tómbola. Ustedes van a pedir número de la tómbola, hasta que algún jugador gane. ¿Cuándo va a ganar? Fíjense, gana el jugador 1. ¿Por qué gana el jugador 1? Porque primero sale el 1. Después sale el 54, después sale el 5 y después sale el 12. En cambio, el jugador 2 tiene el 6 únicamente, después le sale el 3, ¿ya? Y después le sale el 12. Pero nunca le sale el 2, por lo tanto el jugador 2 se quedó a un número. ¿Se entiende, no? Entonces, ustedes van a pedir número hasta lograr el triunfo. Entonces, ¿qué van a hacer acá ahora? En su programa, porque ustedes ya saben que esto va a estar pidiendo, este while, mientras los ganados sean menor que la cantidad de números, va a estar pidiendo números. Acá dentro deben ser, por ejemplo, X va a ser igual a, lo voy a pedir como string, input. Y acá el input debiese ser el ingrese el número de la tómbola. Ingrese número de la tómbola. ¿Ya? ¿Qué, y cómo le dan la lógica acá de si ganó o no ganó un jugador? ¿Cómo lo harían ustedes?
comparando y con un contador. ¿Y ahí cómo compararían? La función que hicimos anteriormente, ¿se acuerdan? Verificar número. Entonces ustedes dicen, if verificar número. La función verificar número recibía ¿cuántos parámetros? 2. El primero es el número y el segundo es el cartón. Entonces, verificar número. El primer número es X y está como string. ¿Ya? ¿Ya? Y el segundo es el cartón. Si lo queremos verificar para el 1, si sí, verificar número X,C1, eso basta con eso más. Porque la función verificar número nos devolvía true si es que estaba y falso si es que no. Entonces, si yo llamo a la función y me devuelve verdadero, voy a entrar al if. Entonces, fíjense, si el número está en el cartón 1, ¿quién gana? El jugador 1. Y después repetimos esto mismo. Y decimos verificar número X, pero ahora en el cartón 2. Y si está en el cartón 2, el jugador es el 2. ¿Se entendió o no? ¿Sí? Sí. Entonces, después acá arriba, vienen ustedes a preguntar si los juegos ganados del 1 es menor que la cantidad de cartones y los juegos ganados del jugador 2 es menor que la cantidad de cartones, vuelven a pedir un número. Y ustedes están acá. Entonces, cuando terminen, es porque alguno de los dos o los dos lograron la cantidad de números. Entonces ustedes dicen acá, if G1 es igual a G2, print empate. ¿Ya? ¿Por qué tienen que hacerlo acá afuera? Porque ustedes no saben si va a salir por uno o por este o por ambos. Porque puede ser que los dos efectivamente llegaron al final y lograron que esta condición se hiciera falsa y sale. Entonces, afuera del while preguntan si los juegos ganados del 1 son iguales a los juegos ganados del 2, empate. ¿Sí? Si no, si los juegos ganados del 1 son mayores que los juegos ganados del 2, print jugador 1 gana. Y si no, ustedes lo que tienen que hacer es imprimir jugador 2 gana. ¿Se entendió o no? ¿Jóvenes? Sí, profe. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya, voy a probar. ¿Y qué están viendo ustedes ahí? El código. Sí, que hemos visto el programa. ¿Ah? El código, profe. El código. ¿Y ahí? Ahí sí. ¿Están viendo? Sí. Ya. Jugador 1, 1-12-54-5. Es el cartón del jugador 1. El cartón del jugador 2 era 3-6-12-2. Número de la tómbola 1, número de la tómbola 6, número de la tómbola 4, número de la tómbola 3, número de 54, 8, 5, 12. Y ahí dice, jugador 1 gana. Que sería el primer ejemplo que estaba en el certamen. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí, profe. Ahí está. Lo único que le agregamos es la validación. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Sí, señor. Veamos rápidamente que me habían preguntado ustedes. Este certamen, ya. Ahí está hecho la pregunta 2 completa. Y la pregunta 3. Me habían dicho ustedes, los ingenieros de la UCM solicitaron a los estudiantes de programación realizar un programa para evaluar el comportamiento de un circuito RC simple. Específicamente quieren estudiar el valor de la siguiente fórmula. Y me dicen que BDT es igual a B0 por el exponente elevado a menos T partido en RS.
Dice, esta fórmula depende de cuatro parámetros. Depende del tiempo, de un voltaje inicial, de una resistencia y una corriente, ¿sí? Dado que necesitan contar con una alta precisión, se requiere aproximar de la mejor forma posible la función exponencial, es decir, esta E, involucrada, la cual se puede hacer de la siguiente serie, o sea, E elevado a X, esta E elevado a X lo descomponen como una sumatoria de N igual 0 hasta un N determinado, ¿sí? Mientras más grande el N, más términos le suman, por tanto más precisa es. Y esta sumatoria la pueden descomponer como 1 partido en bueno, acá diría si uno es más, esto el primer término lo puede componer como x elevado a 0 partido en 0 factorial, porque 0 factorial es 1, recuerden. ¿Ya? El segundo debe haber sido x elevado a 1 partido en 1 factorial, por eso les queda el x, porque x elevado a 1 es x partido en 1 factorial 1. ¿Ya? Entonces lo que quiero mostrarle con esto es que esta fórmula siempre, el numerador va a ser la potencia, que va a ser desde 0, x elevado a 0, x elevado a 1, x elevado a 2, x elevado a 3, hasta x elevado a n. Y lo de abajo va a ser el factorial de 0, el factorial de 1, el factorial de 2, el factorial de 3, el factorial de n. ¿Sí? De hecho acá está la fórmula, n, x elevado a n, n factorial. ¿Qué tienen que hacer ustedes? En cada momento, hacer este cálculo y después la división y agregárselo a la sumatoria. ¿Sí? Ahora, esto es elevado a x, ¿cierto? Pero nosotros tenemos elevado, elevado a menos algo. Entonces, elevado a menos algo es 1 partido por elevado a x. ¿Sí? El x es una variable. El x ustedes lo pueden definir como menos t partido por rc. Esos valores ustedes los van a tener, porque los van a pedir, t, rc. Entonces, ese, ustedes dicen, x es igual a t partido por r por c. Y ese es su valor x, ¿sí? Entonces, pues ustedes ese x lo elevan a n y lo parten en factorial. Mi recomendación es que acá ustedes hagan una función que se llame potencia. Bueno, esa potencia la tienen fácilmente, porque acá es x elevado a n. Y acá abajo es factorial. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Los perdí. ¿Están acá todavía? Chicos. Sí, profe. Sí, señor, lo estamos escuchando. ¿Perdieron? ¿Los perdí? ¿No? Yo voy a asumir que tengo las variables. Voy a decir que x va a ser igual a... era x partido en... T partido en R por C. ¿Ya? Si ustedes quieren asegurarse, le colocan paréntesis. Ya, tienen ese X, ¿cierto? Entonces, a ustedes lo que le están diciendo de que tienen que buscar el E elevado a X. Ese es su X. Y el E elevado a X para ustedes, el E elevado a X era esta sumatoria de X elevado a N partido por N factorial. Entonces, lo que les recomendaba yo era que ustedes hicieran acá un def factorial de n. Ustedes dicen f es igual a 1, un x es igual a 1, mientras el x sea menor o igual que el n que me están dando, yo voy a hacer que mi f sea igual a mi f por el valor x. Y después a mi x lo voy a aumentar en 1. Y después afuera voy a hacer el return f. Ahí implementé la función factorial. ¿Ya? Y va a ser el n. Entonces yo acá, como dice que es una sumatoria, digo que suma es igual a 0. Y digo, mientras... en alguna parte tiene que ver que es n int del input. Ingrese... el valor de n, que es el n, es el límite de la sumatoria, y ustedes dicen, mientras, y como hace un límite sumatoria, ustedes tienen que acá hacer un, para ser consistente, ¿ya?
Acá en el... Le decían que era una n minúscula. Una n minúscula que partía del 0 al n. Yo a ese n minúscula lo voy a llamar i, para no confundirlos con la n mayúscula. ¿Ya? Solamente por eso. Entonces voy a hacer que acá mi i parte de 0. En vez de i es igual a 0. Entonces, mientras el i sea menor, era menor estricto o menor igual. No llegaban hasta el n. Entonces, sea menor o igual que mi n mayúscula, ¿qué van a hacer ustedes? Van a hacer que, van a hacer, por ejemplo, denominador era el x que teníamos definido arriba elevado al i. Y el, no, era numerador, disculpen. Acá era numerador. Numerador era la parte de arriba y el denominador es la parte de abajo. La parte de abajo es el factorial de x. ¿Sí? Acuérdense que ustedes tenían lo siguiente. El numerador se obtiene como el x elevado a el n y abajo es el factorial de x. El x elevado a n es x elevado a 0 partido por y el factorial de 0. Después el x elevado a 1 partido y así le van a ir sumando. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes ahora lo que hacen, tienen un numerador que es x elevado a i, partido por el factorial de i. Entonces, ahora lo que tienen que hacer ustedes es, por ejemplo, término va a ser igual a numerador partido por el denominador, ¿cierto? Ahí tienen el término. Y eso tienen que sumárselo, suma más igual el término. ¿Sí? Y luego el i más igual 1. Para que ustedes vuelvan al while, a sacar, si es menor, calculan el numerador siguiente, calculan el denominador, sacan la fracción, que es el numerador partido por el denominador, le suman esa fracción a la suma, que vale 0. Y después, y así ustedes van haciendo esto. ¿Se entendió, muchachos, o no? ¿Se perdieron? ¿Se cuenta? Ustedes tienen, acá es x elevado a 0 partido por 0 factorial, x elevado a 1 partido por 1 factorial, x elevado a 2, entonces ustedes primero sacan el término. Pregunta si es menor, sacan el siguiente término, pregunta si es menor, sacan el siguiente término, pregunta si es menor, sacan el siguiente término, y así hasta que lleguen a ser el último término y ahí terminarían. Y ahí sacan el elevado a x. Entonces, ustedes después acá deben decir, cuando terminen acá, print el valor de el exponente elevado a x. O sea, ahí es 2 puntos. Ya colocan 1 partido en suma. ¿Por qué? Porque era 1 elevado a menos x, ¿cierto? ¿Entendieron? ¿Algo, al menos? Sí. Sí, profe. Se veía más difícil de lo que era. Creo yo, ¿no? ¿O estoy mal? ¿O está difícil igual? Está igual medio enredado, pero sí. Igual era como enredado. Pero difícil, sin que yo sé cómo resolverlo. Sí. Uh-huh. Ya, ya. Ya. Bueno, pero para su tranquilidad no está, no viene nada matemático. Listo, muchachos, los dejo hasta acá, tengo otra clase ahora. Les deseo mucha suerte, concéntrense hoy día. Les vuelvo a reiterar, si han trabajado a lo largo del semestre, haciendo las tareas, haciendo los trabajos formativos, no debieran tener problema en el certamen de hoy, ¿de acuerdo? Así que mucho éxito. Recuerden que ante cualquier problema lo primero que tienen que hacer es mandar un correo. Profe, me pasó esto. Dejen la constancia inmediatamente. La clase, el punto pi, quiero subirlo al tiro y el video en la medida que me lo permita, porque yo ahora a las 11:45 entro a otra clase. Pero a las 1:15, a las 2 lo deben tirar arriba todo. ¿De acuerdo? Ya, muchachos, que les vaya bien. Cuídense. Nos vemos el próximo martes. Ojalá con buenas noticias para todos.
mucho éxito. Chao, profe. Un buen día. Y recuerden, tranquilidad. Tranquilidad, no entren en desesperación. Tranquilidad. Ya, mucho. Gracias, que estén bien. Cuídense. Estén bien. Igual. Chau,